están aquí, les invito a buscar Hebreos capítulo 11, por favor. Y cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Yo quiero que usted lea conmigo un versículo. Y el versículo que yo quiero que usted lea conmigo es el versículo número 12. Y yo lo voy a leer en diferentes versiones. La primera, Reina Valera del año 1960, revisión de ese año. Después paso a la Biblia de Jubileo, que es una Biblia católica. Y por último voy a la traducción actual del lenguaje hispano. Y yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La Biblia Jubileo lo dice en esta forma: por lo cual también de este que estaba ya muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como arenas que no se podían contar a las orillas del mar. Y la traducción actual dice en esta forma, es la última que leemos: por eso Abraham, aun cuando ya se iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar, que nadie puede contarlos. Yo quiero que tú mires al que está a tu lado y dígale: estoy casi muerto. Dígale así: estoy casi muerto. Y eso es lo que vamos a hablar en este día. Estoy casi muerto. Se pueden sentar. Estoy casi muerto. Eso es lo que vamos a estar hablando en este día. Amigos, entrando rápidamente en materia de prédica, y doy gracias a Dios por los que están aquí, los que van a escuchar esta palabra que Dios ha de impartirles en esta mañana. En el día de hoy encontramos algo sumamente espectacular. Encontramos la vida de un notable hombre de la fe. Dicho sea de paso, el capítulo 11 de Hebreos se le llama el capítulo de los héroes de la fe. Desde el versículo primero hasta el último versículo se nos presenta la historia de hombres que por fe anduvieron con Dios. Gente que sin haber recibido ni visto lo que Dios les había prometido, se mantuvieron en la fe. Hombres que marcaron la historia. Hombres que fueron llamados por Dios y separados por el Dios del cielo. Dios llama a las personas que Él quiere llamar. Dios no te llama porque tú eres especial. Dios te llama porque quiere llamarte en su misericordia. El que te dijo a ti que tú eres especial te engañó. El que te dijo a ti que tú tienes un llamado especial también te engañó. El llamado tuyo no es especial. El que es especial es el Dios que te llamó a servirle. Gente que se cree que ellos son los que son, que piensan que si ellos no están, la bendición de Dios no se mueve. Dios llama a la gente no por la capacidad y la habilidad. Dios llama a la gente por la sencillez y humildad de corazón. Dios anda buscando gente que se atreva a creerle. Así que Dios escoge lo que tú piensas que no sirve. Cuando tú dices no sirve, Dios dice sirve. Cuando tú dices no llega, Dios dice llega. Cuando tú dices no está capacitado, Dios dice de eso me encargo yo. Lo que tú tienes de más, Dios te lo quita. Lo que te hace falta, Dios te lo añade. He visto tanta gente que piensa que ellos son los que son. Al final son címbalos que retiñen y metales que resuenan. A Dios le dio por salvar a un hombre. La Biblia no dice cómo fue su llamamiento, pero la fábula judía sí lo presenta, y hoy estamos hablando de Abraham. La Biblia dice que Dios lo llamó, y la fábula dice que Dios lo llamó en esta forma. Comenzando con que un día él está mirando la luna y le dice el papá: Tare, qué linda luna, ¿quién la hizo, papá?, le dijo Dios. Al segundo día ve el sol en la mañana y le dice: papá, qué sol tan bello, ¿quién lo hizo? El papá le dijo Dios. Al tercer día ve las estrellas, al cuarto día ve a Nimrod, el cazador más famoso de la historia. Y mirándolo le dice: papá, ¿y quién hizo ese tremendo cazador? El papá Tare le dijo Dios. Y le dijo: entonces, ¿por qué tú y yo, papá, no servimos al Dios que hizo la luna, el sol, las estrellas y un guerrero como ese? La segunda fábula cuenta que papá, y dice la Biblia, que papá fabricaba ídolos falsos.
y que vivían en Ur de los Caldeos, un lugar que se llama Mesopotamia. Y dice la fábula que un día Taré salió a comprar caldo, lo que usted conoce como yeso, para hacer más estatuas. Dejó a Abraham cuidando el negocio. Abraham se puso a ver todos los dioses falsos que su papá había fabricado y notó que uno tenía un garrote. Así que dijo, esta es mi oportunidad. Tomó el garrote, destruyó todos los demás ídolos, le devolvió el garrote al que tenía el garrote, lo puso en la mano. Y cuando llega a su papá con el yeso, le dice, hijo, ¿qué pasó aquí? Y le dice Abraham, papi, hubo un problema. Que llegó una mujer con una vasija de carne para ofrecerla a los ídolos. Y ese que está ahí, quería la carne solo. Y cogió y destruyó todos los demás ídolos. El papá le dice, imposible, porque ellos tienen manos y no tocan. Ellos tienen pies y no caminan. Ellos tienen ojos y no ven. Oídos tienen y no escuchan. Tienen narices y en ellos no hay hálito de vida. Entonces Abraham le dijo, papá, ¿por qué no servimos al Dios que tiene manos y toca? Al Dios que tiene pies y camina. Al Dios que tiene boca y habla. Al Dios que tiene oídos y escucha. Al Dios que tiene nariz y tiene hálito de vida para nosotros. Abraham tiene un llamado de Dios. Dios comienza a revelársele. Le dice, yo quiero que tú seas perfecto como yo soy perfecto. Dios le habla, Dios le dice, Abraham, yo quiero que tú salgas de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham ama al Señor, pero Abraham tenía un problema. No se podía despegar de la familia. Hay gente que ama al Señor, pero no han aprendido a despegarse de la familia. La familia hay que amarla, la familia hay que quererla. Pero cuando usted busca a Dios hay que buscarlo solo. Me duele decirle que el día que usted vaya a morir, ninguno de los integrantes de su familia va a morir con usted. Tu mami no va a morir contigo. Tu primo no va a morir contigo. El marido no va a morir contigo. Los que dicen estaré contigo hasta el final, a la hora de la verdad, el día que tú te mueras, no quieren estar contigo en el mismo ataúd. En la iglesia del pastor Kitty, mi hermano carnal, había una hermana que se le muere el esposo y empezó el espectáculo. Ay, papi, ¿por qué te me moriste? Ay, papito lindo, ahora me siento sola. ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a amar? Ay, hubiera muerto contigo. Ay, 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 déjeme morir, déjeme morir. Es más, entiérrame con él. Hizo un espectáculo tan grande en el cementerio que mi hermano se cansó, le hizo seña al hermano Miguel. El hermano Miguel Santiago la mira, se le acerca y le dice, hermana, la vamos a tirar en el agujero con él. Y dijo, hermano, tranquilo, tenga entendimiento, el muerto al hoyo y el vivo al retoño. Era puro bla, bla, bla a la hora de la verdad. Nadie quiere morir con uno. Así que ame a su familia, pero entienda que los hijos un día se van. Por más que usted trate de alcahuetear los nietos, los primos, los tíos, los amigos, los hijos un día desaparecen. Dios le dice a Abraham, deja a la gente, ¿por qué? Dios no está en contra de la familia, pero Dios sí quiere que la familia le sirva. Dios no está en contra de la familia, pero hay veces gente en la familia que te impide servir al Señor. Respeto a todo el mundo. Pero hay gente en la familia que quieren ser obstáculos para que tú busques a Dios. Un hombre que le dice a la mujer, no vayas al culto hoy, porque yo estoy cansado y voy a ver el juego del partido de fútbol de mi equipo nacional. Si usted no quiere ir a la iglesia, no vaya usted. Pero nunca le interrumpa a otra persona buscar a Dios. Porque a lo mejor Dios no te bendice por lo sinvergüenza que eres. Pero Dios te bendice por el amor que una mujer tiene al Señor. Nunca sea impedimento para un hijo venir a la iglesia. No le diga al hijo, quédate jugando PlayStation. Mejor dígale, apague esa máquina, vístase que vamos a la iglesia a adorar al Señor. Nunca sea impedimento para que un familiar busque al Señor. Abraham amaba a Dios, pero era muy apegado al papá y se lo llevó. ¿Sabe lo que hizo Taré? Lo atrasó 25 años en el llamamiento de Dios. Hay gente que te atrasa a ti en los planes de Dios. Hay gente que viene a tu vida no para ser de bendición.
y me perdonan por la pesada palabra que voy a utilizar, se convierten en maldición para tu vida. Porque lo que hacen es te atrasa a lo que Dios quiere hacer contigo. Taré atrasó a Abraham 25 años. Ahora tiene que morir Taré para que Dios se le revele. Ahora, el Abraham que Dios llamó tenía casi 100 años de edad. Pero a los 100 años de edad Dios se le vuelve a revelar. Y en la revelación de Dios, Dios le dice, Abraham, tú vas a ser papá. ¿Y cómo lo hace el Señor? Le dice, mira las estrellas del cielo, las puedes contar. Y Abraham le dijo, imposible. Le dijo, así será tu descendencia. Después le dice, toma un puñado de arena, cuenta los granos. Abraham trata, le dice, imposible. Dios le dice, así serán tus generaciones. Pero ahora hay un problema, Diego y Doris. Abraham es viejo, 100 años, y la mujer, para el colmo, tiene 90. Así que dice la Biblia, no, yo en los versículos que leyó el hermano Guillermo, que ya ella le había pasado la edad de tener hijos. Ayer yo vi una hermana amiga mía en Facebook, la hermana Nilda, que puso, estoy preocupada, tengo 56 años y he quedado embarazada. Y se le formó un revolú en la mente, no sabía qué hacer. Y yo simplemente me reía y decía que consulte a Sara, que tenía 90 y Dios le dio un bebé para la gloria de su nombre. Dios hace lo que le da la gana. 90 años y ahora Dios envía a los ángeles a casa de Abraham. Si no sabías, a veces tú sin darte cuenta recibes ángeles a tu lado y a veces ni cuentas te da que vienen de parte del Señor. Santo. Alguien que te va a hacer daño en el tren y de momento el que esté en el tren ve gente alrededor tuya. Nadie más las ve sino la persona, los ángeles que te acompañan a diario. Los ángeles de Dios están todavía activos en el planeta Tierra. Qué pena que la gente no entiende. Por eso es que la hermana Sonia cada vez que llega a la iglesia activa a los ángeles guerreros en este lugar. Porque ahora mismo hay una guerra espiritual. Cuando tú tienes algo que está en contra de los preceptos de Dios, cuando tú tienes algo que Dios quiere trabajar en tu vida, las fuerzas del mal quieren oponerse y los ángeles tienen que pelear. Recuerdo que estando en Corona, California, íbamos en el carro y empezamos un clamor. Nunca se monte en el carro sin orar. Nunca se monte sin reprender los espíritus de accidentes, de peligro y de muerte. Yo pienso que cada vez que usted va a manejar, tiene que pedirle a Dios que le cuide. Incluya esta oración, que haga ciego a los policías para que no le vean mientras maneja. Ya uno tiene que orar y estamos montados en el carro. Y cuando vamos a salir, hicimos la oración. El hijo, como unos 15 años, comienza a reírse y le dice, papá, ¿para qué ustedes oran? Para que Dios abra camino para poder llegar al templo. El papá le dice, estése quieto, hijo. No pasaron 10 minutos, José, cuando el muchacho empezó a gritar. Nos miramos a ver qué le estaba pasando y dijo, papá, papá, paren el carro que no aguanto lo que estoy viendo. Dios le quitó las escamas y él vio cómo los ángeles del cielo iban abriendo camino para que nosotros pudiéramos llegar a Los Ángeles a proclamar la palabra del Señor. Y eso merece un aplauso. Los ángeles pelean por ti. Los ángeles están para cuidarte y guardarte. Que no chocaste, no diga, wow, qué reflejo tengo. Fue un ángel que metió la mano para librarte de la muerte. Hace unas semanas exactas, pusimos a manejar al hijo de la pastora, ya sacó licencia. El hombre tiene una fiebre de chofer y se cree que es chofer sin ser chofer. O sea, porque usted tenga licencia no quiere decir que usted es chofer. La habilidad y la experiencia se va tomando mientras manejamos. Pues como él quería matar fiebre, y yo soy un poco más liberal que la pastora en eso, la pastora va montada al lado de él y le da un ataque a él y un ataque de corazón a mí también. ¡Cuidado, que para! ¡Ay, ay! Un montón de gritos. Pues yo me siento al frente y dejo que el joven maneje. Porque yo no soy tan miedoso así. Y no digo que ella es miedosa, pero con esa gritería cualquiera le da miedo en un automóvil.
El hombre va manejando bien, nos fuimos para los outlets final de Long Island. Estamos hablando de unas 80 millas. Quema la fiebre, iba bien, 50 millas donde eran 50, 55 donde era 55. No quise dejarlo meter en el carril de HOV porque esa es alta velocidad, no creo que él está capacitado. Pero estando en el carril que da al borde de la carretera, el muchacho tomó una decisión incorrecta. Iba bien, todo bien, íbamos al paso, le da por cambiar de carril. Puso las luces, hizo todo lo que tenía que hacer, pero no notó que venía un camión de 18 ruedas atrás. El cambio de luces del camión y la chicharra o la bocina aceleró el carro de nosotros. Creo que estábamos a 6 pulgadas del carro. Del camión. Yo sí vi un ángel, yo sí lo vi. ¿Cómo Dios nos sacó de revolú? No sé. Pero la oración que hicimos antes de que Dios nos cortara, aleluya, tuvo provecho. Sí. Después él dijo, no, que wow, gracias a Dios que nos libró. Y gracias a Dios y gracias al ángel que paró el camión. Sí. Porque si no, yo no estuviera aquí hoy. Porque era un camión cargado, repleto. Y usted sabe que necesita 10, necesita por cada 10 millas el espacio de un camión. Así que hubiera sido imposible para aquel camión detenerse. Hace 3 días en Texas, una camioneta pequeña mató a 13 hermanos de una iglesia porque no se pudo detener. El muchacho en el otro carril iba testeando. La vida es así, Dios envía ángeles. Abraham, los ángeles lo visitan. Llegan a casa Abraham y Abraham los recibe. Imagínense qué amigo era Abraham de los ángeles. Si yo veo un ángel, a lo mejor salgo corriendo. Que llegue con el resplandor de gloria y empiezo a temblar. Gigi Ávila, que era más espiritual que todos ustedes y me incluyo, yo también. Un día le dice al Señor, envía a los ángeles a casa. Y mientras estaba orando, llegó un ángel. Y Gigi se asustó y le dijo, Señor, te reprenda. Y el ángel se fue. A la media hora le dice, Señor, envía el ángel. Y Dios le dijo, te lo envié, pero lo reprendiste. Y tuvo que salir de regreso al cielo. El mismo Gigi Ávila se asustó cuando vio un ángel por primera vez. Abraham los conocía tanto que cuando llegan a la casa los invita a pasar. Ellos pasan adentro y Abraham le dice a la mujer, amola cocinar. Sara sabía cocinar. Buscaron un cabrito y empezó a cocinar. Hoy las mujeres no saben cocinar. Hay mujeres que no cocinan en toda la semana. Hay mujeres que lo único que saben es el número directo del chino cuando llaman a pedir porfa ray con chicken wing. Mujeres que se quieren casar, Rosana, y no saben cocinar. Que para hervir 2 huevos, o 3 o 4, tienen que meterse en Google. Ponga una cacerola, eche agua, ponga los huevos y espere 5 minutos. Y así se quieren casar. Ojalá que volvamos a los tiempos antiguos, que una niña de 11 años cocinaba. Vaya a mi país, en Puerto Rico, a los 10 años, cualquier niña cocina. La República Dominicana, cualquier muchacha te hace un sancocho de carne a los 7 años. Ya a los 7 años las niñas ya están trepadas en un cajón de leche lavando platos. Te pregunto a ti, ¿cuántos platos lavan tus hijos en tu casa? Si no lavan los platos, tienes un problema serio. Gente que no quiere aprender a cocinar. Si usted no es millonario, tiene que aprender a cocinar. Y la Madonna ahora es un pecado. Hermano, ir a McDonald's es un pecado. Un hamburger de McDonald's, el menos que vale. Y hablo del value mío, que lo llaman la comida de valor, es $7.69. Wow. Si usted quiere el pollo clásico, es $9. A veces esos 30 o 40 pesos que usted gasta, ahora no le digo que no vaya a comer, vaya a comer, invíteme a mí también si quiere. Esos $40 que uno gasta, ¿por qué no hacemos una comprita? Usted se va y se compra unas tilapias ahí, 4 o 5 tilapias, y ponen a Guillermo a cocinar. ¡Ay, Dios mío! O sea, uno en la vida tiene que aprender de todo. Yo sé hacer de todo. Yo mapeo, yo plancho. Yo plancho mi ropa, a mí no me la planchan, yo la plancho. Y le plancho la de ella también. Yo plancho la ropa. Yo sé cocinar, yo sé hacer de todo. Lo que no sé hacer, hay Google. Y lo aprendo a hacer en 5 minutos. En la vida hay que aprender de todo. Y a los hijos hay que enseñarles.
Porque usted le hace un daño y me perdona que sea un terapeuta en este día. Pero a los hijos hay que enseñarles que la vida no es fácil. Deje ya de estarle recogiendo los cuartos a los hijos. Deje ya de estarlos alcahueteando. Los cuartos no son para comer. ¿Qué es eso, muchachos, comiendo en los cuartos? Los cuartos son para comer, no son para comer, sino para dormir. Y yo sé que muchos se van a enojar conmigo, pero anyway, alguien tiene que decírtelo. Los cuartos no son para comer y los sofás no son para acostarse. Muchachos que siempre están acostados en los sofás. Y esas son las cosas del pastor que tiene que enseñarle a la gente. Alguno que otro se va a enojar conmigo hoy. Pues los sofás no son para acostarse. Muchachos con los zapatos que estuvieron caminando todo el día los trepan. Porque no compran el sofá. Vaya a comprar un sofá. Y usted verá que esos $1,500 a uno le duelen cada vez que uno ve los cojines en el suelo. Acostados así con televisores en los cuartos. Y usted se quiere acostar a ver televisión, acuéstese en su cama, pero no en el sofá. Yo no permito que nadie se acueste en sofá. En la vida uno tiene que enseñarle. Ahora, Sara sabía, me voy a salir del tema antes que me mate. Sara sabía hacer de todo. Así que empezó a cocinar. Imagínense que Abraham le dijo, haz un cabrito. Y ella dijo, no hay problema, papi. Y empezó a cocinar. Otro hubiera dicho, hay que ir al campeón, el Leper Boulevard. Vamos al viejo Yayo a pedir un sándwich a Los Ángeles. Ella empezó a cocinar. Y mientras cocina, el ángel le dice, Dios dice esto, que vas a ser papá. Y Sara era bien averiguada. ¿Sabe lo que es un averiguado? Un presentado, un metiche, sapuringo. ¿Sabe quién? ¿Qué es un averiguado? Mira al del lado y dile, van a hablar de ti ahora. Gente averiguada. Gente que vive la vida de otro. Gente que siempre está averiguando lo de otro. Gente que siempre está mirando lo de otro. Gente que siempre está pendiente a la vida de otro. Mire, no ande haciendo preguntas de nada a nadie. Si en esta iglesia alguien viene a hacerte preguntas a ti, de tu vida personal, dígale al pastor y el pastor le contesta por mí. No esté dando la información a nadie de su vida personal. Dios me libre si yo le he preguntado a alguno de ustedes algo personal de ustedes. ¿O lo he hecho? Yo nunca le he preguntado a nadie vida personal. La gente averiguada siempre está averiguando, inquiriendo y haciendo preguntas. Te ven con dos hijos y uno es más oscuro. No, pero ese no es del mismo papá. ¿Cuántos divorcios ya llevas? ¿Y quién era esa rubia que te vi ayer caminando con ella? No seas tan averiguado. Preocúpate por tu propia vida. ¿Y cuántos años tiene fulano? Por la mola de Dios, si no va a regalar, no está haciendo preguntas acerca del cumpleaños. En la vida uno no puede ser averiguado. Gente que va a tu casa a averiguar cómo tú vives. Que tú los invitas de buena fe, Dori, y se van al baño y hasta el botiquín te chequean. Ay, Dios mío. La gente después que entra al baño, abre los botiquines a mirarle. Wow. Gente averiguada que va a tu cuarto y escanean todo. Gente que sabe todo lo de tu casa. ¿Sabe por qué? Porque son averiguados. Gente que se va y después que escuchan a alguien peleando en la casa, se van a hablar de él. En la vida no se puede ser averiguado. En Puerto Rico los llaman dumbos porque tiene las orejas paradas. Aquí yo los llamo www.radiobemba.com porque son gente que siempre están averiguando. Mire, ayer yo le dije a la pastora, las noticias americanas las dan 2 días después que la noticia latina. Los latinos dan la noticia ahí mismo, no sé, porque son tan averiguados que llegan el momento de la noticia. O sea, no han acabado de matar a la mujer, dicen ahora mismo, están matando a una mujer aquí y yo soy Jorge Ramos para Telemundo. El americano llega después. Ayer o antier en la noche mataron a un muchacho que salía del trabajo para llegar a la casa en una bicicleta, 39 calle 43 avenida en Woodside. El canal latino ya estaba ahí. El latino y el que lo mató el latino. Ayer fue que dieron la noticia en el canal americano. Porque a los latinos les fascina el chisme.
Aquí tenemos 5 cámaras de seguridad en Puerto Rico y Santo Domingo, el sistema de seguridad. Son 5 viejas en los balcones averiguando todo lo que está pasando. Aquí llega la policía y me dice a mí, ok, puedo ver los videos, ahí está. En Puerto Rico hay que decirle a las 5 viejas del barrio, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo vi al hijo de tal, fulano de tal, vestido así, caminando así, venía en este carro, tablilla tal, porque averigua, lo vi, y por la vela, y usted sabe que estoy hablando verdad. Y nunca en la familia, Diego, falta un averiguado. Siempre hay uno que te está llamando para averiguar. ¿Y cómo están las cosas con José Fátima? Así. Esa que llama es porque siempre quiere averiguar. Y no pregunta, no llama nada más nada. Desde Ecuador, Fátima. ¿Y cómo van las cosas con José? Sí, porque no veo ya no lo veo en fotos en Facebook. O sea, la gente es tan averiguada que le gusta vivir la vida de otro. Si a ti no te gusta, no te gusta morir con alguien, mejor no vivas la vida de esa persona. Sara era tan averiguada que cuando escuchó, extendió las orejas y se echó a reír. Ahora el ángel le pregunta a Abraham, ¿y de qué se ríe la vieja esa? Sara, ven acá, ¿de qué te ríes? No, me estoy riendo. Y el ángel le dijo, para que sepas que Dios es veraz. Y el último que ríe, se ríe mejor. El año que viene, esta fecha, vas a tener un bebé. Imagínense en Sara con una barriga. Imagínense en Sara, no sé lo que pasó, quizás Dios hizo el milagro aquella noche. Noche después, al fin y al cabo, Sara queda embarazada. Imagínense en Sara levantándose a medianoche y diciéndole, ay, me siento con ganas de comerme un helado. Ay, José, tengo unas náuseas que no aguanto. Y José, qué buena gente, le dice, te lo dije que no comiera ceviche muy tarde en la noche. Pero el malestar sigue. Y es así, Jessica, el malestar sigue. Y sigue Doris. Y sigue Fátima. Hasta que ustedes dicen como que, no sé, papi, me siento rara. Como que me estoy engordando. Y una que otra les dice, bueno, la regla me bajó hace 2 meses atrás. Y no me ha bajado más. El hombre, si está contento por tener hijo, alaba al Señor. El que no está contento dice, no te apures, que eso pasa a veces, ella que viene, se atrasa la mujer. Tranquila. Pero empieza la barriga a crecer. Elena, imagínate el barrigón de Sara. Sara en el ginecólogo en este tiempo. ¿Usted ha ido a un ginecólogo? Siempre van 2 o 3 voluntarios a acompañar a las mujeres. No lo he visto. La mayoría no quiere ir, pero siempre uno que otro se sienta ahí a ver lo que está pasando. Y uno empieza a observar a todo el mundo. O usted no lo hace. A veces tenemos un espíritu averiguado también. Y uno empieza a decir, ¿por qué mujer tan fea? Que es la verdad. Porque hay mujeres que, pues aquí todas las que están embarazadas son lindas, pero yo he visto mujeres embarazadas feas. Y uno empieza a mirarlo, observarlo así, dice, pero ese está hinchado, y eso es esto. Imagínese a Sara con una barriga así. No me diga que usted no se hubiera echado al reino. Y mayor. Y el marido, acabado también. 2 viejos ahí. 2 pasitas. Hubiéramos estado meses. Doris, mira eso. Jonathan, eso no es un bebé. Eso es un tumor. Que usted hubiera pensado, bebé nació porque Dios lo dijo. Pero ahora, la Biblia dice, y con esto comienzo a cerrar, que Abraham estaba casi muerto. Estaba ya para morirse. Estaba ya para dejar de vivir. ¿Y qué es morirse? Dejar de existir. Dejar de vivir. Hablando con el término correcto, estar inerte. Cuando el alma se va del cuerpo, Abraham estaba ya para morirse. 100 años. Y ahora es que Dios le quiere hacer el milagro. Para Dios no hay edades. Abraham estaba para morirse. Y ahí es que Dios decide hacer lo que él necesitaba. Abraham, dice la escritura, estaba casi muerto. Ya estaba muriéndose cuando Dios decide hacer algo por él. Recuerdo aquel hombre que le decía a la mujer,
Elí, año nuevo, el anciano. Y la mujer lo miró y le dijo, papi, yo te amo, hoy no es año nuevo. Y el hombre seguía diciendo, Elí, año nuevo. Y le dijo, papi, estamos en verano, no es año nuevo. Y el hombre con la última fuerza que le salió del cuerpo, le dijo, Alicia, me muero. Y se murió a los segundos. No estaba tratando de decir año nuevo, más bien que se estaba muriendo. Se nos cuenta de una anciana de 85 años que encontró. Es que me tengo que reír. No hay que reír, tiene salud. Veía que era feliz año nuevo y era que se estaba muriendo. Felicia, me muero. Se cuenta de una anciana que a través de Facebook, ahora los viejitos están en Facebook también. Es más, yo he visto viejitos más rápidos en la computadora que un joven. Ya están hechos unos expertos con FaceTime y todo. Usted ve el viejito con el bastón haciendo un live, caminando y caminando en la calle en Nueva York. Yo he visto tantas cosas en Facebook. Que esta señora encuentre un amigo, 85 años, y se va a un date con él. Desde niño aquel hombre estaba sumamente enamorado de ella. La nieta la mira y le dice, abuela, cuidado que hay hombres malos. Y la viejita le dijo, no te apures, que yo me sé cuidar. Se fueron un day, los dos casi muriéndose. Cuando de repente la muchacha ve a la abuela que llega en un taxi. Y le dice, abuela, ¿qué pasó? Y le dijo, nieta, tuve que darle dos bofetadas al hombre. Y la nieta le dice, dime qué te hizo, se pasó contigo. Y le dijo, no, es que simplemente en la mesa se quedó así. Y le tuve que dar dos bofetadas para revivir al viejo. En la vida encontramos gente que se está a punto de morir. Pobre viejo, ¿ah? Y lo peor es que lo pusieron en Telemundo. Lo despertó de las dos bofetadas. No se ría la abuela de la pastora. Fresa. Doña Teresa se murió, ¿cuántas veces? 6. Le pusieron un mal capazo a la vieja. Y de momento la vieja se moría. Y por más de 6 veces llamaron que la vieja se murió. Y las hijas empezaban, abuela, mami. Y empezaba a marcar nuevamente el corazón. A lo último el doctor dijo, cuando se muera, no la toquen para que el marcapaso no active el corazón de nuevo. La última vez que llamaron, le dicen a la pastora, se murió la vieja. Y ella dijo, ¿se murió o no se murió nada? Avíseme para colaborar. La vieja no se quería morir. 6 veces en diciembre y nada. Para el colmo se muere el día de Navidad, para mortificarle a todo el mundo. No se ría, que Dios guarda los mejores planes para nuestra vida cuando la gente piensa que estamos casi muertos. Cuando todo pasa y la estadística es, consiguió a los 40 años, de los 40 en adelante, jamás los va a conseguir. Eso es lo que dice el hombre, lo que Dios dice, hasta los 100 yo te puedo bendecir, porque yo soy un Dios de misericordia. No tienes que creer a todo lo que se dice. No hay casa a los 40, Dios te la da a los 80. Los hijos no se convierten a los 40, se convierten a los 80, porque hay promesas de Dios. Nunca creas que es demasiado de tarde, porque aún en la tardanza aparente que estás viviendo, Dios se puede glorificar. Compay Segundo, un cubano, un músico nacido en Cuba, se volvió famoso tras un documental que se le tomó en la República de Cuba. Fueron unos norteamericanos, le sacaron el documental. Y el viejito tenía 90 años y tocaba como un ángel en la tierra. Y Compay Segundo, y lo puede buscar en YouTube, se hizo famoso a los 90 años. Por 90 años vivía en Cuba.
Por la mayoría de los años estuvo bajo la dictadura de Fidel Castro. Y a los 90 años, un documental lo lanzó al mundo entero. Visitó cientos de países. Sus canciones se escuchan en cientos de naciones. Y todo comenzó a los 90 años. El coronel Sanders tenía 62 años. Cuando en un pueblo de Colvin, en el estado de Kentucky, la receta de pollo que tenía su mamá escondida la sacó y empezó a vender pollo frito desde el balcón de la casa. Y hoy por hoy es el restaurante más grande de pollo en el mundo entero. Un hombre llamado Ray Kroc llega a su negocio ese día y él vendía ollas de presión. Estaba muy contento ese día porque llegaron dos hermanos. Y le dicen, necesitamos 5 ollas de presión. Y necesitamos saber si tienen, en inglés es un deep fryer, para cocinar o fritar a profundidad. Y él dijo, aquí está. Y se sorprendió y dice, en este mes no he vendido ni una sola olla de presión. Ni he vendido para quemar frituras en aceite profundo. ¿Cómo es posible que ellos quieran tantas? Y se le acerca y le dice Ray Kroc, ¿quiénes son ustedes? Y ellos dijeron, nos llamamos la familia McDonald y queremos abrir un local de hamburguesas. Él le dijo, yo quiero ser socio de ustedes. Mi inversión son las ollas. Mi inversión son los deep fryers. Ahí está mi inversión. Sorpresa, se convirtió en uno de los socios de la franquicia más multimillonaria que hay sobre la faz de la tierra, los del Arco Dorado, que usted y yo conocemos como McDonald's. Stan Lee, un hombre que por muchos años dibujó, llegó a la fama a los 40 años, cuando un día estaba así y le dio por dibujar a un hombre araña. Hoy Stan Lee es billonario. Gracias al Hombre Araña, gracias a Thor, gracias a Hulk y todo lo que produjo después de los 40 años. Había un hombre en Japón que dijo, a mí me fascina la sopa. Tengo un problema, que no tengo la agilidad para correr a hora de almuerzo a buscar dónde comprar una sopa. Su nombre, Momofuku Ando. Y teniendo él 50 años, en el 1958, dijo, yo voy a inventarme unas sopas. Un vaso que tenga sopas, que solo haya que echarle agua. Y ahí surgió el famoso ramen que a usted y yo tanto nos gusta. Y Jonathan es un experto en ellos. Ahora vamos hablando un hispano y cierro. El famoso Chespirito y el Chapulín Colorado. Alguien que marcó tantas vidas con el Chavo del Ocho. Alguien que nos hacía reír sin necesidad de malas palabras. Su fama comenzó cuando tenía 50 años. Trabajó toda la vida en México y nunca llegó a nada. Aún trabajando en partes pequeñas, en películas y en telenovelas, hasta que llegó el momento de que se metió en un barril y llamó su personaje el Chavo del Ocho. Ahí fue que él llegó a la fama mundial. Y todo porque no le creyó a la gente. Hoy te quiero decir a ti para cerrar que no importa que te sientas casi muerto, que no importa que pienses que tu vida no vale la pena vivirla. Si piensas que has sido un fracasado, que no has logrado nada en la vida, hoy Dios te da una nueva oportunidad. Dios te dice, del casi muerto hizo una descendencia. De tal modo que cuando Sara se muere, Abraham le creyó a Dios. Y llorando con un ojo y con el otro mirando, miró a Satura y se casó con ella y tuvo más hijos. El que nunca había tenido hijos porque la mujer era estéril, ahora tuvo más hijos
porque aprendió a creer en Dios. De los casi muertos Dios se glorifica. El mes de diciembre del 2013 ha sido el peor año de mi vida. Estuve en México, capturé una bacteria. La bacteria me acompañó por unas semanas. Para sorpresa, la bacteria me comió parte de los intestinos. Empecé a perder peso en una forma agigantada. En cosa de días perdí casi 40 libras. Las manos se me convirtieron en garras. Las pantorrillas eran como gelatinas. Vomitaba y vomitaba. Todo lo que comía lo vomitaba. Pensaban que era un virus estomacal. 3 días después se me calmaron los vómitos. Así que pensaron que mejoré. Estuve como 4 o 5 días bien. Seguía flaco, débil. Seguía tambaleándome al caminar. Mi hermano David me invita a comer. La fuimos a comer a Old Country Road, en el famoso Dennis. Entramos ahí. Tan pronto empiezo a comer, Rosana, me dieron náuseas. Y le dije a mi hermano, llévame a la casa que no aguanto. Mi hermano iba manejando. La casa de mi hermano era más cerca que la mía, así que me fui a casa de mi hermano. Entré por la puerta, subí hasta ese piso 12. Camino el pasillo con tantos deseos de devolver, de vomitar, para que me entiendan, de expulsar lo que tenía en el vientre. Fue tanto el dolor que me metí en la bañera y empecé a vomitar. Abrí la llave con toda la ropa y empiezo a vomitar, el primer vómito de más de 500 vómitos. La situación empeoró. Me sentía fatal. Llamo al médico, me dice, tuviste una recaída. Ahora necesitas 10 días más para sanarte. Pasaron los 10 días y no mejoraba. Pero yo seguía con la esperanza que iba a mejorar. Todo lo que comía lo vomitaba. Hasta que llegó un día que ya no me podía levantar de la cama. El ojo me comenzó a dilatar. Cuando el ojo me dilata, la situación estaba pésima. Me llevan al hospital de emergencia. Llegamos al hospital y en el hospital el médico me dijo, ¿quién te dijo a ti que tú tienes un virus en el estómago? Y yo le dije, el médico de cabecera, y me dijo, tú no tienes un virus. Tú lo que tienes es una bacteria que te comió la mitad de los intestinos. Y me dijo, si no te opero en una hora, te mueres. Regresó y me dijo, tú no duras una hora. Si no te opero, en media hora te mueres. Regresó y me dijo, yo no sé quién tú eres, pero mi esposa es evangélica. Y mi esposa me dijo que Dios me iba a usar hoy para salvar a alguien que es importante para Dios. Ella va a la iglesia de restauración en Brentwood, New York. Y me dijo, tú no duras ni 15 minutos. Dale gracias a Dios que no tienes nada en el sistema. Porque si no, los intestinos se tuvieran reventado. Así que tengo que operarte de emergencia. Me dijo, no hay cuarto. No hay espacio en sala de operación. Te vamos a operar aquí en emergencia. Corrieron unas cortinas, trajeron una madera. La pusieron en la camilla, me amarraron los brazos. Me dijo, solo hay una enfermera. El doctor Tan, que es el anestesiólogo. Y mi persona, doctor Víctor Taranto, que creo que Jessica lo debe conocer, Long Island Jewish Hospital. Y me dijo, te tengo que operar aquí. Me pusieron la máscara. Me levanté con todo esto, lleno de grapas. Me removieron el ombligo. Me cortaron los intestinos, los unieron. Y para no ponerme la sonda o la bolsa, lo que usted quiera llamar, me pusieron los intestinos encima del estómago. Y los cubrieron con piel.
Me levanté después de estar casi muerto. Ahora el médico me dice, cuando salgas de aquí te tienes que cuidar que nadie te pegue ahí. Porque no se te pudo poner malla ni se puede colocar en el lugar que va. Porque si hay algún problema, es más fácil abrirte la piel del estómago y tratar de salvarte. Si manejas, cuidado que te golpees. Por 13 meses yo caminé con los intestinos encima de mi estómago. Yo estaba casi muerto. Yo no sabía que lo mejor para mi vida iba a comenzar después que yo estaba casi muerto. Dios me trajo a pastorear la mejor iglesia del mundo. Me dio el privilegio de conocer la mejor gente del mundo. Estoy con la gente más fabulosa del mundo y estamos proclamando el Dios más fabuloso del universo. Y todo fue después que estaba casi muerto. Ahora te pregunto yo a ti, eres joven, o quizás tienes más de 40 años, o quizás 50, o quizás 60. Ese no es el final de tu vida. Este simplemente es un mal capítulo. El próximo capítulo será mejor. Este quizás no sea los mejores días de tu vida, pero los mejores días están a punto de venir. A lo mejor no eres lo que quieres ser, pero hoy no eres lo que eras ayer, porque Dios está contigo. Lo mejor está a punto de pasar. Estamos casi muertos, pero hay esperanza en Dios. Estamos casi muertos, pero Dios tiene cosas maravillosas contigo. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó. Y por 40 años dirigió al pueblo en el desierto hasta que lo llevó a la entrada de la tierra prometida. Gente de Dios que fue utilizada después de los 80 años. Hablemos de Ana, la profetisa, que teniendo 86 años, que había sido viuda, sus ojos pudieron ver al Señor. Gente que le creyó a Dios. Ahora te digo a ti, todavía hay esperanza. Salomón dijo, es mejor ser perro vivo que león muerto. Así que cambia tu actitud. Cosas grandes de parte de Dios vienen para ti. No importa la edad que tengas, Dios va a hacer cosas mejores. El que te dijo a ti que no vas a tener casa te engañó. Dios hará una de las de él. Conozco gente que Dios ha hecho cosas maravillosas. Mi hermano Quitín un día lo llama un hermano y le dice, Dios me dijo que le regale la casa. Le regalaron la casa. Yo no tengo casa, estoy orando que uno de ustedes me regale la suya. Pero sigo manteniendo la fe. Estoy orando que el dinosaurio un día desaparezca y que venga Jonathan y me diga, papá, ahí tienes un Volvo del año para la gloria del Señor. Estoy creyendo que lo mejor para mi vida está a punto de venir. Así que cambiemos la actitud. Mira del lado y dígale, estoy casi muerto, pero vienen cosas mejores para mí. Póngase de pie. Cosas mejores. Santo. Todo va a estar mejor. Todo. Todo va a estar mejor. ¿Quién te dijo a ti que este es el final? Si tan solo la gente supiera lo que va a pasar mañana, su actitud sería diferente hoy. Así es. Ay, que no sé cómo hacerlo. No te apures, que ya Dios tiene todo en control. Si el diablo pensó que me iba a matar, y yo no andaba vacacionando, yo no andaba adulterando, fornicando, robando, engañando por allá, yo andaba predicando, y me dio esa bacteria, evangelizando. ¿Sabes lo que yo hice? Yo no me quejé de Dios. Y no le dije, Dios, ¿por qué a mí? No a otro, tú sabes que yo soy buena gente y yo estoy evangelizando. ¿Sabes lo que yo dije? Gracias porque me diste vida. Y le doy gracias a Dios, Elena, por esa vida que Dios me dio. Si no fuera por eso que yo pasé, yo no sería quien soy hoy. Cuando estaba casi muerto, Dios llegó. Entonces, ¿por qué tú piensas que lo tuyo es tan malo? No es tan malo nada. Hay cosas mejores de Dios para tu vida. Ese negocio va a ser bendecido. Esos planes se van a lograr. Todo está en las manos de Dios. A veces uno dice, pues mira, que aquí esto, que Dios hace lo que le da la gana.
Cuando empezamos Juan 8:7, un día el Señor me dijo: yo no quiero que tú mires a la puerta. Y yo me desanimaba. ¿Sabes que empezamos unos pocos y nadie llegaba? Oh my God. Un día yo me desanimé tanto que llegué a casa y estuve desanimado lunes y martes y miércoles. La pastora estaba libre ese día. Me dijo: vamos al mall. Yo estaba en el mall, pero tan desanimado, tanta gente. Y yo dije: en la iglesia nadie. Y si ahora es duro, antes era peor, porque pagar la renta nosotros dos. Porque habían como 4 o 5 y no diezmaban. Así que nos tocaba a nosotros pagar. Y Dios me dijo ese día: no mires más a la puerta. ¿Y sabes lo que yo hice? Dejé de ver la puerta, si venían o no venían. Yo seguía predicando como que había mucha gente. A veces me sentía casi muerto también. Hoy doy gracias a Dios, porque Dios nos ha bendecido con gente buena. Y todo es cuando tú te atreves a creerle a Dios. Todo va a estar bien. Todo se va a resolver. No le tenga miedo al futuro. Usted todavía no está muerto. La Biblia dice: estaba como casi muerto. Pero mientras tú estés casi, la cosa se puede remediar. Si es casi muerto, la cosa se puede remediar. Malo es cuando uno está muerto, que ya no hay nada que hacer. Dios te ha dado vida hasta hoy, porque hay un plan de Dios en tu vida. Amén. Y te hablo a ti, el que estás en este lugar, y a los que están a través de Facebook. Dios tiene cosas maravillosas para ustedes. No permitas que nadie detenga el plan de Dios en tu vida. Así es. Porque Dios te va a subir a un nuevo nivel. Y vas a ver cosas más grandes de lo que te imaginas. Yo veo cosas grandes. Mi vida ya no es esto. Mi vida es algo más. Porque sé que Dios tiene cosas grandes. Empieza a cambiar esa mentalidad. Véase prosperado. Véase bendecido. Véase lleno de la bendición de Dios por todos lados. Vea a su familia sirviendo al Señor. Vea su nevera llena. Empiece a visualizar. Abraham visualizó. Sorpresa. Hoy, miles de generaciones después, la promesa de Dios se cumplió. Y nosotros somos llamados hijos de Abraham porque tenemos fe. Y todo porque un hombre se atrevió a creerle a Dios cuando estaba casi muerto. ¿Estás listo para creerle a Dios? Amén. Inclina tu cabeza. Sharabakan. Casi muerto. Vienen momentos mejores para ti. Todo está en el plan de Dios. Dios no te va a fallar. Abraham, Dios no te va a fallar. Sara, Dios no te va a fallar. Los mejores tiempos vienen para tu vida. Lo mejor viene para tu vida. Porque Dios está contigo. Señor Jesús, en tu nombre voy al Padre. Orando por tu iglesia y orando por aquellos que están a través de Facebook. Bendícelos, buen Dios y buen Señor. Extiende tu mano de misericordia. Hoy estamos aquí y como Abraham, algunos casi muertos, pero sabemos que hay esperanza. Sabemos que tus palabras son fieles. Sabemos, Señor, que contigo todas las cosas son posibles. Te pedimos que nos enseñes a mirar como miró Abraham. Que caminemos de aquí para allá confiados en que tu promesa se va a cumplir. Ayúdanos no a mirar nuestros cuerpos, ni a estimar nuestras fuerzas, ni a valorizar nuestras vidas, sino que podamos ver que tu promesa es la que nos sostiene. Tu palabra dice que él estaba casi muerto y que Sara ya era edad avanzada y el tiempo de las mujeres había pasado.
pero ellos confiaron en ti y nació el Hijo de la promesa. Señor, mira cada petición. Bendice cada hermano, cada hermana. Declaro vida sobre ellos. Declaro sanidad sobre sus cuerpos. Declaro bendición hasta que sobreabunde. Declaro bendición sobre sus trabajos. Declaro que cosas maravillosas van a pasar en sus vidas. Y declaro que desde hoy en adelante todo va a cambiar, aunque aparentemente estemos casi muertos. Repita conmigo y diga: Señor, en esta mañana, aunque me siento casi muerto, declaro que lo mejor está a punto de pasar, y declaro que desde hoy mi vida toma otro rumbo. Desde hoy seré lo que dijiste que seré, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira que está a tu lado y dígale: en este día casi muerto, pero sigo.